Era importante cerrar esta semana con un triunfo, ya quedarnos con 27 puntos, que realmente yo creo que es casi imposible que quedemos afuera, así que da tranquilidad. Y ahora, bueno, hay que pensar en descansar, porque tenemos el miércoles la final que la queremos ganar. Sí, sí, es importante siempre marcar y más cuando ganás, ¿no? El equipo creo que estaba haciendo un buen trabajo, los resultados a veces no se nos estaban dando, pero bueno, yo con 27 puntos creo que estamos tranquilos ya con la clasificación y bueno, ahora, como te digo, pensar en el partido de Copa. Sí, lo importante es que ganamos, necesitamos los 3 puntos y ahora ya seguirle para adelante y ya concentrados para el próximo partido. Sí, claro que sí, se puede soñar. Yo creo que vamos por buen camino y ojalá y si Dios quiere nos sale doblete. Indudablemente que es un triunfo que valoramos con los 3 puntos que corresponden, pero con un extra. No, Mauro tuvo un golpe, una patada en el tobillo. Pero por lo que él nos comentaba, estaba en condiciones de seguir. Bueno, primero vamos a jugar los partidos. Creo que lo que hay que hacer es disputar esos 9 puntos que quedan. Hay una ventana de esperanza si ganamos los 3 partidos. Así que hay que agotar lo último que hay que perder es la ilusión.